Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Con el paso de los años he empezado a pensar que no existen las casualidades. Es imposible y de hecho con estos últimos años que me han pasado una cantidad de cosas que han sido increíbles, pues me han ocurrido dos eventos que no sé si son paranormales, pero que desde luego son fascinantes. Por ejemplo, los sueños lúcidos, los cuales cada día pues vivo pues poco menos que una peliculilla ahí, ¿no? Y de hecho, en cuanto que veo que la cosa va a ser una pesadilla, soy capaz de desenchufarme y despertarme. Y otra cosa que me ha parecido más interesante, y es el hecho de los déjà vu o déjà vu. No sé cómo se dice exactamente porque es una palabra francesa y si mi inglés es malo, mi inglés del barrio del Pilar es chungo, pues imaginaros mi francés, ¿no? Pero es el hecho de que tengo la impresión de pronto de que estoy, por ejemplo, viendo mi teléfono móvil y vaya, esto ya lo he vivido, esto ya me ha pasado y estoy absolutamente seguro. ¿Y cómo es posible eso? ¿Es un fallo cerebral? Lo he hablado con mis neurólogos y me comentan que son confusiones, pero cuando uno lo está viviendo, yo no tengo, ningún tipo de opción al respecto de pensar otra cosa que no sea el hecho de que esto ya me ha ocurrido, ya he estado aquí. He dicho las mismas palabras, eran las mismas imágenes, eran las mismas personas, el mismo lugar. Y claro, eso me hace pensar en si realmente existe el destino, ¿no? Muy bien, pero si el destino ya está escrito. Bien, yo he estudiado muchísimas veces el tema de los universos paralelos. Universos, realidades alternativas, las cuales se crean cuando de pronto hacemos una decisión que puede ser pequeña, suelen ser las más importantes, una decisión pues que es vital para nuestro destino, nuestra existencia, y de pronto pues se crean como dos caminos. Y entonces yo sigo viviendo por aquí, por donde yo he elegido, pero es que si no lo hubiese elegido, también existe. Y entonces vamos los dos a la vez, a la par, en la misma línea del espacio y del tiempo. Entonces, claro, ¿existe realmente el destino? Esa es la gran clave de este programa, de este vuestro canal. Y lo voy a exponer, esta pregunta, voy a exponerla porque he tenido una comunicación, un correo electrónico de un telespectador que me ha contado algo que ocurre o que suelen decir las personas que están justo al borde de la muerte. Me diréis, joder, Vicente, qué siniestro y tal, ¿no? Vaya, pues gente que está a punto de tener, por ejemplo, un accidente, ¿no? Y que se le pasa toda su vida por delante, ¿no? Muy bien. Y es la vida pasada, lo que le ha pasado todo lo anterior. Pero, ¿qué me diríais si de pronto una persona está normal y corriente, pues viviendo pues tan tranquilo y de repente observase lo que va a pasarle en plan Nostradamus, así os lo digo, lo que va a pasarle en todos y cada uno de los momentos vitales de su vida
futura. Pues esto es lo que le pasó al testigo que me escribió el email, y me gustaría pues hablarlo con vosotros, comentarlo, estudiarlo, porque realmente hay muy poquitos incidentes, hay muy poquitos sucesos de este tipo, y lo que le pasó a él le condicionó a vivir de una manera porque él ya había visto lo que le iba a pasar si cogía un universo paralelo determinado a una edad determinada. Entonces, bueno, tanto misterio y tanto enigma y tanta leche, bueno, pues vamos a ver el email y os lo cuento. Bien, me dice: muy buenas tardes, Vicente. Mi nombre es, no lo digo por cuestiones de intimidad, como siempre hago. Tengo 60 años, 60 años, y soy de un pueblecito muy pequeño de la provincia de Huelva. Soy seguidor de tu canal, gracias, y hace unos días vi uno de tus vídeos sobre una mujer de Barcelona que se había visto a sí misma en dos realidades paralelas y que me hizo recordar lo que me pasó a mí. No sé exactamente qué vídeo pudo ver, pero aquello le dejó sin palabras y le recordó lo que le había sucedido. Vamos a verlo. Dice: esto me pasó, Vicente, en el año 1977. Yo tenía 14 añitos y, bueno, con mis 14 años, bueno, pues había quedado con mis colegas de entonces para jugar al pinball, que es la máquina esta que das a un botón y al otro, y hay pues como unas varillas y hay una bola y bueno, pues hay un montón de lucecillas y tal, eso, ¿no? Y había quedado a jugar con ellos en el bar de mi tío. Me acuerdo perfectamente de cómo era la entrada al local, muy amplia, con una escalera con 12 escalones, los cuales yo solía contar al subir. Ese día un amigo y yo pues llegábamos tarde al encuentro, por lo que te puedes imaginarte, íbamos con prisas, ¿no? Sin embargo, me pasó algo, Vicente, mira. Al pisar el primer escalón, me quedé petrificado. No sé cómo explicarlo mejor. Fue como una especie de descarga, ni siquiera eléctrica, visual. Una descarga exacta que me hizo ver pasar mi vida a toda velocidad. Era como si un libro con fotogramas, imágenes, fotografías, se me plantasen aquí y las pudiese ver de forma exacta y perfecta de lo que me iba a suceder. Y además estuviese pasando las páginas muy rápidas. Muy rápido delante de mis ojos. Y claro, yo entre tantas cosas, pues yo solamente me pude grabar en la memoria unas cuantas. Las más importantes, ahora lo veremos. Mira, Vicente, yo pues me vi a mí mismo en aquellas imágenes entrando esa misma tarde en el bar de mi tío. Es decir, ve algo de su pasado más reciente, y jugando al pinball hasta aburrirme. Es decir, se ve en su destino más próximo.
a poco menos de unos minutos. Mira, Vicente, también observé en aquellos fotogramas el fallecimiento, la muerte de mi hermano con el que me llevo justo 4 años, porque los dos nacimos el mismo día, del mismo mes y a la misma hora, el 9 de febrero a las 3 de la tarde, los dos a la vez, pero con 4 años de diferencia. Vi que después nos íbamos a mudar a Sevilla, nos trasladábamos a Sevilla. Incluso dentro de lo que eran las imágenes, vi a mi futura esposa. La vi perfectamente. Una muchacha guapísima a la que conocía en una discoteca llevando yo un uniforme militar. También observé los 3 hijos que tendríamos ella y yo, y después me vi conduciendo un coche. Y de alguna manera supe que a los 37 años, yendo yo al volante, conduciendo yo, teníamos un accidente mortal. Y ya todo se acababa. Y no había absolutamente nada más. Bueno, yo todo esto lo vi en un parpadeo. Mira, Vicente, visto y no visto, pero lo vi perfectamente. Eso sí, mi colega que estaba al lado me dijo que me había quedado paralizado en el primer escalón, con los ojos vueltos hacia atrás, durante un interminable minuto. El espacio-tiempo para él no fue el mismo. ¿Hubo algún tipo de interacción al respecto de una inteligencia ajena a la Tierra? No lo vamos a saber jamás. Pero, ¿qué vamos a saber a partir de ahora? Mira, Vicente, yo al volver en mí, con la conciencia de aquellos años, yo le referí, le dije a mi amigo, sin ningún reparo, lo que me había pasado, y para que me creyera, le describí todo lo que nos íbamos a encontrar en el bar, nada más traspasar la puerta. Íbamos a ver a nuestros colegas, dándoles como posesos a los resortes de la mesa de pinball, y también íbamos a ver a un vecino que iba a estar en la barra, un vecino concreto, y a otro tal sentado en una mesa, todo tomándose una cerveza, y a otro un poquito más allá que iba a estar yéndose hacia el cuarto de baño. A mi tío le conté todo lo que íbamos a ver. Subimos y eso fue justo lo que nos encontramos. Mi colega, como te imaginarás, pues se quedó impresionado y desde entonces solía preguntarme a menudo si había visto alguna cosa más. Chiquillo, ¿has visto alguna otra visión? Y yo, sí, la de tortas que te voy a dar, la visión que te voy a dar. Eso, ¿no? Y le respondía entre risas. Eso es lo que me pone en el email, ¿no? Y sigue diciéndome. La verdad es que durante años yo esto no lo consideré importante, no le di importancia a aquello y creo que ni siquiera llegué a contárselo a mis padres. Pero cuando yo estaba a punto de cumplir 18 años y mi hermano 14,
Él falleció trágicamente. Y todo se me vino a la cabeza. De pronto, de nuevo. ¿Por qué? Porque yo ya lo había visto, aquello. Sabía que iba a pasar. Lo había visto en aquella visión de aquel primer peldaño de aquella escalera del bar de mi tío. Como te imaginarás, pues fue un suceso pues muy duro y después de eso nos trasladamos a Sevilla. Visión que yo también había visto dentro de los fotogramas que me iban pasando uno tras otro, tras otro, tras otro. Años después, pues cuando hacía el servicio militar obligatorio, la famosa mili, que se llama aquí en España, ¿no? Pero en otra ciudad, pues conocí a mi mujer al entrar en una discoteca. Sí, sí. Y además estaba yo yendo con el uniforme militar de marinero. Sí. En este caso era de marinero. En cuanto que la vi, mira Vicente, yo supe que era ella. Y bueno, pues me acerqué bailando como un idiota, ¿no? Para llamar un poco su atención. Bailando, pues, haciendo el tonto, haciendo el idiota. Y a ella en un primer momento, pues, le parecí eso, un idiota. Pero entonces me presenté y actué tal y como sabía que tenía que actuar, porque yo ya lo había visto. Le besé la mano y le dije, yo ya te había visto antes y te estaba esperando. Ella se lo tomó como una más de mis argucias para enamorarla, pero el caso es que sí que quiso salir conmigo. Me dio esa oportunidad y luego otra vez y otra y bueno, tras un tiempo saliendo juntos, empezamos a cartearnos desde la distancia. Vicente se casó, aquella mujer se casó conmigo y tuve 3 hijos con ella. Lo mismo que había visto en mi visión. Todo lo que pasó aquella tarde de pinball se estaba cumpliendo. Así que el temor a que algo pudiera pasarnos, pues hizo que estuviera años y años y años sin sacarme, te puedes imaginar, el carnet de conducir y por supuesto sin comprarme ningún tipo de coche ni nada de nada. Mis 3 hijos, mi mujer y yo íbamos siempre en transporte público. O en taxi, lo que fuera, pero en coche no. Y por supuesto, yo conduciendo no tenía carné y desde luego no iba a conducir. Y hasta mucho después de los 37 años no me animé a sacarme el carné, aunque ya por gusto de hacerlo, porque yo no conduzco. Afortunadamente, bueno, pues mis hijos son mayores y cada uno pues ya tiene su propio coche, tiene su propio vehículo. Bien. Por todo ello, pienso, Vicente, que la visión que tuve con 14 años pues me ha salvado la vida. Y que todo lo que estoy viviendo desde que cumplí 37 años es un regalo. ¿De quién? Mira, no lo sé. Pero creo que al no tener coche, pues he creado una realidad alternativa
y he desechado otra. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo tengo la teoría, me sigue diciendo, de que todos hemos vivido ya nuestra vida cientos y cientos y cientos de veces y que estamos destinados a repetirla. Pero que al mismo tiempo la construimos cada día con cada pequeña decisión que tomamos, creando miles de realidades alternativas. En una de ellas, yo no viví más de 37 años porque tenía coche, estaba conduciendo, tenía un accidente y pude ver lo que pasó. Afortunadamente ahora, mira Vicente, ahora ya tengo 60 años y esto es lo que te tenía que contar. Gracias por tu tiempo y deseo que esta también sea tu mejor realidad. Saludos y me firma. Es una de las cosas más bonitas que me han dicho jamás en mi vida. Deseo que esta sea también tu mejor realidad. Sí, porque creo que cada uno de nosotros, pues, tiene decisiones que es verdad, pueden ser muy pequeñitas y crea pequeñas realidades alternativas que no tienen una gran intromisión en el destino real, es decir, que no influyen, pero hay otras que sí. Son decisiones que yo llamo vitales y que crean universos paralelos. Esos universos paralelos, como decía al principio, pues siguen avanzando su curso, una por una línea del espacio-tiempo y otra por otra, pero paralelas y en ocasiones llegan incluso a juntarse. Pero es fascinante lo que me dice este señor, porque me dice, yo pienso que estamos todos como destinados a vivir nuestra vida. Eso daría una explicación bastante buena y sería una, pues, una manera de poder explicar o justificar la existencia de los famosos déjà vu o déjà vu. Es decir, que yo de pronto pase al lado de una persona en el hospital y diga, a esta persona yo ya la he sobrepasado justo cuando venía yo de hacerme estas pruebas, justo en esta planta, y ella iba vestida así. Y yo también llevaba mucha prisa. Y yo, de hecho, también iba vestido con mi camiseta del Atlético de Madrid. Y lo sabía porque justo en ese momento he tenido ese pequeño instante de que parece que yo también he vivido mi vida muchísimas y muchísimas veces. Lo que pasa es que este señor tuvo una intromisión en lo que es el bucle de vidas continuas que vivimos. Y es que alguien o algo le dejó ver una de ellas, la que moría, la fatal. ¿Quién fue? ¿Por qué? Si esto es una simulación, si esto es una Matrix, muy bien. Si hay una inteligencia imposible, artificial, que realmente pues nos tiene a todos conectados y que, bueno, pues esto es poco menos que un videojuego, muy bien, de acuerdo. Le dejó ver cómo terminaba una de las fases del Super Mario Bros. Cuando, bueno, pues muchas veces, pues, esa fase puedes pasártela tranquilamente y vas al mundo 2 y al mundo 3.
para que os hagáis una idea, intentando hacer un símil, una metáfora. Pero ¿y si hubiese una intromisión artificial biológica? Es decir, que hubiese ni más ni menos que el fenómeno ovni, seres extraterrestres que pudiesen observar cómo van a ser nuestros destinos, nuestras vidas, y hubiesen hecho la prueba, el experimento con esa persona, enseñándole todo lo que iba a ser su vida o una de sus vidas, la peor. Modificando, por supuesto, el espacio-tiempo, porque para el amigo aquello fue un minuto, para él fue un segundo. Incluso me atrevería a decir que pudo ser incluso una abducción, pero eso es más difícil. Pudo ser un experimento prácticamente a distancia. Pero, ¿y si lo hubiesen hecho para observar sus reacciones? Si efectivamente, si se lo enseñaban, modificaban a partir de ese momento, ese hombre modificaba su vida, porque lo hizo. Y por tanto el experimento fue un auténtico éxito. Es un caso impresionante porque lo he estado viendo y le pasa con el hermano, le pasa con cuando se muda a Sevilla, le pasa cuando está haciendo ahí el tonto en la discoteca con su futura mujer, que se piensa que es un idiota. Claro, sí, pero es que él ya sabía cómo tenía que hacerlo. Lo había visto, le habían dejado observar esa vida. Y efectivamente, él, sabiendo cómo tenía que actuar y sabiendo que esa mujer era guapísima y le encantaba, pues tenía que hacer exactamente eso: besarle la mano. Y a ella, pues como que, bueno, sería una argucia, pero empezaron a salir, se casaron, y tres hijos. Y al tener tres hijos, él empezó a decir: me está pasando lo mismo continuamente. Incluso el amigo hacía la gracia de si había visto alguna de sus visiones. Y es que efectivamente le estaba pasando exactamente lo mismo que pudo ver aquel día en el bar de su tío en el primer peldaño. Entonces, ¿existe el destino realmente? ¿Estamos destinados continuamente a vivir la misma vida? Yo entiendo que si yo hubiese mantenido mi situación vital de hace 3 años, no estaría haciendo este programa, pero la cambié. Es posible que ese Vicente de hace, he dicho 3 años, 3 meses, de hace 3 meses, es posible que ese 3 meses exista y esté ahora mismo aquí, pero haciendo otro programa. Lo que pasa es que yo cambié mi vida, creé un universo paralelo y aquí estoy hablando para vosotros de este caso que es tan impresionante. Me ha cambiado la vida absolutamente. Entonces, ¿estamos destinados a cambiar la vida con esas decisiones que tomamos? Creo que sí. Es posible que si no hacemos nada, nuestra vida se repita una y otra vez en lo que es el tejido de la realidad. Sí, hasta que nosotros decidimos tener el valor de cambiar efectivamente algo importantísimo y crear una realidad alternativa que va a hacer que todo cambie. El único problema es que este señor
lo sabía. Y a partir de ahí, ¿qué fue? ¿Un error natural? De siempre lo expongo, ¿no? El Big Bang mete un petardazo, el espacio-tiempo se va dilatando, el universo se va moviendo a través de la nada, que vete tú a saber lo que es la nada, ¿no? Y es posible que sea un evento natural, como los agujeros negros. Pero, ¿y si hubiese una inteligencia artificial extraterrestre, digámoslo así de claro, ajena a la Tierra, que hubiese hecho ese experimento para saber si funcionaba? Pues, en este caso, funcionó. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Os invito, como no, a suscribiros, a ver si podemos tirar para adelante con el canal, porque Google es muy dificilillo, el algoritmo pues no es que sea pues muy majo el tío, ¿no? Y bueno, pues yo lo que hago es ser un currante y pues tiro para adelante pues como puedo, que es para lo que yo he nacido, que es para comunicar. Y bueno, pues es quizá es muy fácil. Y yo hago investigaciones siempre que puedo, por supuesto, ¿no? Pero es muy fácil hacer, no sé, otras cosas. Yo soy muy feliz haciendo esto y exponiendo este tipo de incidentes a vosotros. Y bueno, pues si queréis poner vuestra opinión al respecto, pues a mí me encanta leerlas. Las leo todas siempre que puedo. Y es algo que me parece que me está pasando, que es maravilloso. Y bueno, pues si lo puedo compartir con vosotros y eso, pues es un momento, pues, por fin, muy, muy bonito de mi vida. Y bueno, pues, de alguna manera, pues quería deciroslo también. Nada más, eso es. Muchísimas gracias. Salud y suerte para todos. Y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas, estemos o no estemos condenados a repetirlas, o la cambiemos y directamente creemos un universo paralelo que sea absolutamente increíble porque hemos tenido el valor de hacerlo. Gracias.